estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos de Pero Anoche. ¿Qué fue eso? Oh my god. I don't know. Por eso, me aventé un inicio pasadito de lanza, ¿eh? I look so crazy. Hi, bunches. Good morning, mi gente. ¿Ves? Thanks, honey. Good morning, mi gente. Good morning. El día de hoy madrugamos. Déjame tapar porque estoy muy cerquita. El día de hoy madrugamos porque estamos haciendo maletas. Porque vamos a ir de vacaciones. We're going on vacation. Van a ser las primeras vacaciones de la baby. Ella va a ir de vacaciones y ni sabe, ni cuenta. Ahorita está dormida haciendo su maleta. A gusto. Ella no sabe ni qué es una maleta. Pero, you guys, literal, le tenemos una maletota enorme. Ready, set, go. Vamos. Yay. Tiene sus bows, sus outfits. ¿Qué más quiere mi chiquilla? Ya, yeah, va a andar bien completa. Le quería echar unos lentes porque... ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Palm Springs, vamos a ir a Palm Springs y rentamos una casita y tiene alberca y todo. Yo dije, oh, pues quiero que traiga su traje de baño y lentes y la chingada. Pero está muy chiquita. Ya, yeah, sí está muy chiquita. Los pinches lentes todavía ni le quedan ni nada. I know. Tenemos unos, pero no le quedan. Ya, yeah, son para baby, pero no le quedan. Pero bueno, yo ya tengo mi maleta. No sé cómo la hice. No sé si algo me falta porque la neta, nomás aventé cosas así. You guys, vamos... dos, tres días y literal tengo una maletota. Es que cuando no planeo mis outfits tengo que aventar todo el closet porque una nunca sabe. Dije, parece que voy a México por un mes. Ya sé, así, pero no, yo sí eché una más chiquita, yo, porque iba a echar una maleta grande para no batallar, pero dije, no, voy a ser más humilde, eché una maleta chiquita. Ok, so vamos a terminar de empacar. La niña, literal tengo un timer, porque mi niña es como una alarma. Puse mi alarma, dice 12 minutos, falta 12 minutos para que, normalmente, para que tenga hambre, so vamos a ver, tengo 12 minutos para sacar todo esto para afuera. Let's go. Mi gente, ya venimos en acción. Ya empacamos un pinche desmadre. Toda la casa, literalmente. Traemos allá atrás de la camioneta, desmadre. Aquí adentro ya se llenó de mochilas. Y de... No, la neta, si antes nosotros empacábamos mucho, ahorita con lo de la baby, nos volvimos locos. No tuvimos control. La baby anda bien, seria. Ahorita déjame las enseñar. Anda tranquilona. A ver, enséñales cómo anda la baby. Está como, le estoy queriendo hacer chistes y no, me está viendo como que, mom, you're not funny, mom, don't talk to me. ¿Ya me estás dando actitud tan chiquita, mi amor? ¿O nomás te quieres dormir? Dime la verdad, ¿nomás te quieres dormir? Ok, fine, te perdono, fine. Mi gente, llevamos una hora de camino, pero tomamos un break. Tuvimos que parar a darle de comer a la baby. Y no nos teníamos que bajar de la camioneta, pero de paso vive mi comadre, mis compadres, mi ahijada. Y pues llegamos a su casa y aquí está dándole de comer a la baby. Aquí está la baby comiendo, pero no la puedo grabar porque se chivea. No le gusta que la vea. Pero bueno, aquí estamos. Un break. Time to go, papá. Tuvimos un break, pero ya es hora de irnos. Dile, ya vámonos. Let's vámonos. Go, mamá. Let's go. Dile, ya comí. Esa es tu silla favorita, ya comí. No, ya te va a llorar, va a llorar. Así, un poquito así. Pero luego nomás empieza la camioneta a caminar y chulada, te gusta. Chulada. Pero vámonos porque estamos lejos. Boo. You guys, yo me voy a tomar una siesta. Pero primero... ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo que cómo? ¿Me vas a dejar solo? Ah, oui, oui. Yo sí veo tengo gente, que acompañar a mi niña. Yo sí veo gente dormida, me da sueño también. Si mi niña duerme, yo tengo que dormir. Sí. Es lo que dicen, cuando duerme la niña tienes que dormir. Pero ya agarramos camino. Dice que todavía falta 3 horas. 3 horas. Es que es viernes y hay tráfico. Y es mera hora de tráfico. Pero bueno, ya nos fuimos de la casa de los compadres. No son mis compadres, son los de Jorge, pero pues los míos también. Sí. Por ley, ¿no? Cuando me caso contigo son mis compadres también. Ya, pasan y pues vamos en camino y vamos a tener que parar como en una hora y media para darle a comer a la niña. Entonces nos vemos en un ratito. A la niña y por a lo la pronto. Mamalona también. A la niña, a la mamalona y a la mamá. Y al papá, si sí hay sobra. Sí, si sobra algo. Por lo pronto, a dormir. Good night. Pregúnteme si me tomé siesta.
No, mi mami sí se tomó siesta, pero yo no, you guys. Ya nos paramos para darle de comer uno. Y se nos olvidó los pañales, you guys. Se nos olvidó los pañales. Entonces, la primera vez que tenemos que comprar pañales. So, mi Jenny entró a la tienda mientras yo le di de comer y le compré el pañal. Entonces, estoy esperando a mi Jenny. Ya mero debe de venir. Ya llegó. Oh. Hi. ¿Qué, una foto? Ya te reconocí a la mamá. Ay, se enojó mi baby. Ah, ah. Honey, ¿por qué te tardaste tanto? No, no sé nada. Sí. Le están pidiendo una foto a Celine. ¿De qué andamos? ¿De qué andamos? Dile hi al blog. Y luego la cobija. Go papi, go papi. Honey, ya con los 20 minutos que estabas adentro, se acabó la gasolina. Como 40 minutos, ¿no? Ya, estabas un chingo de tiempo. Yo quería ayudarte un poquito con el tiempo, pero bueno, 40 minutos. Saliendo mal. Pero ¿sabes qué? Mamá. Ahorita que empiece a manejar Jorge, se va a calmar, van a ver. Mírala. Ay, no, el sojo, la... Sorry. Me tardé un chingo en tengo que acomodar esto. Faja. Ay, mamacita, bien calmada. Hey, traje muchas cosas. ¿Qué quieres ver primero? Y los snacks, pues qué más. Ok. Traje Pampers porque se nos olvidaron en la casa. Oh my goodness. Y déjame ver. Déjame ver. Compré unos. Yes, I love those. Esta. Y lo pedí así como tú, lo agarré como tú lo crees. Sour cream and onion. My favorite when we're on road trips. Compré unos Gatorades. Mm. Compré esta movida, pero light. Oh, thank you very much. Porque ya normalmente no hallábamos, ¿verdad? Sí, esta bolsa está aburrida. Y luego compré unas aguas. ¿Quieres un agua por lo pronto? Yes, please. ¿Qué agua? Buen momento. ¿Qué te va? Thank you very much. Y una patina para mí. Ritz con queso. Doritos nacho cheese. Oh my God. No había de los que de los buenos, o sea, estos son, pero son como flaming hot, como un poquito más picosos, yo creo. ¿Crunchy? ¿Son crunchy? No, cambiaron la bolsa, yo pienso. Más Gatorade de naranja. Uh-huh. Estos que se me antojaron un chingo. Oh my God. Y luego, tapeluzas que se me olvidó. Y te traje unos chocolates. Yay. Thanks, honey bunches. Oye, espérate. Que me encargaste en aroma y espero no tenga. Oh, perfect. Ok, yo quiero saber cuánto le metiste a tu troca de gasolina. Pues van 86 y sigue bien contenta la madre. Oh my God. Qué feo. Miren nomás esa pinche Ford, qué bonita. A mí me gustan más las Chevrolet, pero esta se mira pasadita de lanza. Miren nomás. Chulada. Se mira como muy original la güey. Pariente. Chingosísima. Vamos a un break porque alguien aquí tenía que comer. Alguien aquí. Hola. Yo nomás vivo para darte de comer. ¿Verdad, mamá? Diles hi. Yo. Ok, las dejo para que tengan un cambio. Privacidad, tranquilo. Por favor, oiga. Ya, yeah, bye. Chéquense nomás, mi gente. Ya llegamos. Más te traigo las manos llenas. Y les voy a mostrar un poquito el Airbnb. Chequen nomás qué chulada. Tenemos vista al mar, tenemos vista para la calle, tenemos aquí el comedor, la cocina, la neta. Está bonito y está bien amplio en las fotos. Creo que hasta se miraba más pequeño. Chequense nomás qué chulada. La cocina, beautiful, está todo bonito. Tenemos aquí unos snacks de bienvenida, chingón. La sala se me hace muy pasadita de lanza. Chequense nomás, chequense nomás. Y allá, no me acuerdo, pero tenemos alberca. Sí, sí, estoy seguro que tenemos alberca. Aquí me voy a poner a chambear mañana. O a lo mejor hasta el ratito. Un rato, ¿por qué no? Y después de aquí, mira más. Está pasadito de lanza, la neta se me hace bien chingón. Chingoncísimo. Después de aquí, pasamos, tenemos un baño por acá. Chíquense nomás, este ni lo había visto yo. Todo bien, tranquilón. Tenemos un cuarto por aquí. Chingón, cama king size para que no haya bronca. Por acá Celine dijo, esta cama es mía, ya se estableció ahí. No se crean, nomás ahí dejó el car seat. Tenemos una TV ahí y por acá están las chicas. Ya se bañaron de este cuarto las chicas, ándate nomás. Mira nomás el flowsazo que trae, ya anda a modo vacaciones, ¿eh? Sí, de vacaciones. Sí, andan combinando, las dos andan con amarillo, qué rollo. Este no, nuestro cuarto y papi se va a dormir allá. Ya valió, ya me corrieron. Chéquense nomás qué chulada. Este tiene aquí su propio baño y si no me equivoco, vamos a ver. Más que está haciendo un airazo allá afuera de la chingada. Vean nomás.
pasaditísimo de lanza. Te voy a gritar un poquito porque está haciendo un chingo de aire. No sé cómo. Oh, y luego estas puertas también vienen del cuarto. Otro pedo. No sé qué rollo aquí. ¿Tendremos luz? Oh, la luz de la alberca. Sí. Otro rollo, ¿eh? Ah, ya prendí la luz. Ok. Ok, 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 ok. Pasadito de lanza. Chingón, mi gente. Chingón. Aquí vamos a estar un fin de semana tranquilo. Mañana se los voy a enseñar otra vez de día. Aquí vamos a estar unos días descansando, unas mini vacaciones. Y son las primeras vacaciones de Celine. Llegó bien contenta, pero se me hace que ya dijo, ya no estén chingando. Pobrecito, ya fue mucho. Estaba en el carrito todo el día. Yo guys, parece cansó. Que tenemos Tesla porque la batería se la acababa y se la cada quedaba. Rato teníamos que llegar a recargarlo. Y nos paramos varias veces. O sí, salimos de la casa a las 12 y llegamos aquí como a las 8. 8 y media. Hijo de la hicimos hijo. Varias paradas por eso. Sí, un camino de 3 horas y media nos levantamos como en 8 horas. Su pinche madre. Pero bueno, gracias a Dios ya llegamos. Ahorita voy a bajar las maletas, voy a bajar todo el desmadre que traemos. Party. Y es party time. Nos vamos a establecer. Ok, let's go. Esas luces están pasaditas delante, ¿eh? Cuando ando en vacaciones todo se le hace uno bonito, ¿eh? Al menos a mí sí. A mi casa no. Y este reloj está pasadito de lanza. Ya bajamos todas las cosas, tenemos un desmadre allá. Sí, bajamos. Bueno, ya bajé. Es que no me gusta decir que yo hice y yo. Pues chingada. Yo estaba cuidando a la baby, yo tenía el jale. No me puedes ayudar porque es exacto, te estabas cuidando a la baby. Pero bueno, ya bajé las cosas. Y tenemos ahí comida. Ahí traje la mochila con las computadoras para chambear. Esta camarita la compramos el otro día. Pasadita de lanza, vamos a calarla. La vimos en acción, nos gustó. Y la compramos, muy práctica. Pasadita de lanza. Y nos trajimos el columpio de la baby. Así que ahorita lo voy a instalar. Porque en ese columpio pasa mucho tiempo en el día. Y le gusta. Así que ahorita lo voy a instalar cerca de donde haga un enchufín. Y tan tan. Sí, nos trajimos toda la casa. Literal. Mírala cómo sufre. Cómo sufre la niña. Sí, no está chicando el trabajo. Sí, no está chicando. Dice, más le vale que lo haga bien. Ahí está el chingazo. ¿Te gustó? Ya quedó. ¿Apruebas? Déjame, la pongo a ver. Miren, tienen la baby está dormida. Yo estoy hablando aquí con mi cuñada. Diles hola, cuñada. Hola, ¿cómo están? Estoy hablando aquí con mi cuñada y luego mi mujer se me desapareció. Y luego ya nomás la veo. La veo que anda ya en chingo. Vamos a ver, déjame un ratito que no le entre aire. ¿Qué dijo? Espera que se durmiera para descansar. Ni esperó. A ver. Me dejó a mí nomás. Mira nomás. Hija de su madre, mira. Ey, abandonaste a tu hermana y a tu niña. Ando de vacaciones, yo no sé nada. Ya vi. Hey, Giselle, what baby? No, mi baby tiene que comer en menos de una hora, tengo que aprovechar. Pues dale, chimarín. La baby ya tiene rato dormida y mi mente dice chingue su madre. Mi mente dice chingue su madre. Está dormida. Ahí se ve. ¿Qué tan hondo está? No está tan hondo. No está tan hondo. Y Gani, quien te viera, te andabas en la alberca. Pero ve nomás. Tenía que escapar un minuto. Aquí tenemos a esta princesa. Que necesita comer. Pero yo te ¿cómo le vamos a hacer? Rato, ¿cómo le vamos a hacer? Dile. ¿Cómo le vamos a hacer? Ocupamos comida, pero ya. Ocupamos comida, pero. You guys, no me doy cuenta ya. Que hablo como mi chiquita bebé. El otro día que estábamos editando el video, viendo el video, dije, oh my god, Adriana, ya no hables. Es que yo estoy igual, pues, pero es que la veo. Chiquita bebé. La veo y no le puedo hablar de otra forma. Ya sé, yo tampoco. Pero bueno, perdono. Pero bueno, vamos a pasar a proceder. Vamos a cambiar a la baby y luego va a comer y luego casi nos vamos a preparar para dormir. Por lo pronto, diles, ahorita nos vemos. La niña cayó. Cayó, dormidota. Está dormida. Rendida. Y los papás tienen que... ¿Hacer travesuras? ¿O no? No. No. Okay, soy una torta porque saliendo de la casa vi algo. Una bolsita y dije, me lo tengo que llevar. Y ocupo saber quién aquí sabe qué es esto. So, lo que me traje se me hizo agua la boca.
Es pinole. Pinole. Que viene siendo, es de México, me lo trajo mi suegra. Ey. Y Jorge pensó que yo no sabía qué era pinole. Ey, a ver, dime, explícanos qué es. Mi papá me decía que era el cereal de antes. Pues sí, prácticamente. Pero. Es maíz molido, tiene como cacao. Tiene maíz tiene colorado. Azúcar. Ok, sí. A ver, ¿qué más? Échale. Tiene maíz colorado, canela, almendras, cacao, avena. Azúcar. Garbanzo. Ay, esta le echa de muchas cosas. Pero está bueno. Chicharos. Chichingato. Eso no sabía que. Habas. Chingato. Híjole. A lo mejor no debo de comer esto. Hasta tiene bien. Mucho frijol. Mucha movida. Normalmente yo lo conozco más humilde. Sin todo lo demás. Pero la neta está buenísimo. Y prácticamente nomás lo echas en la taza o en donde tú quieras. Le pones leche y te lo comes y está pasaditísimo. Del anzuelo. There we go. Yo me acabo de aventar una taza. Mira, bueno, mira. Dos tazas. Mira, a ver. There we go. There we go. Y luego también me aventé unas galletitas. Yo me adelanté a mi señora. No tienes que menear, pero la guía. Oh, sí. Y se queda como así, pero es ok. Pero sabe buenísimo. Yeah, eso es lo de men. ¿A qué sabe? Lo siento por todo mi cuerpo. Descríbenos el sabor. Es que no puedo. Que es indescriptible. Indescriptible. Y lo menos este que tiene tantos granos de diferentes. Es otro. No sé cómo. Huele como a canela. El olor. Y azúcar. Y el cacao, como chocolate. Maíz. Y frijol. Frijol. Y avena. Y yo no me voy a dormir porque es como las 12. No, ya va a ser la 1. Ya es tarde. Y se levanta como a las 4. Ya vamos a dormir. No, valiendo. Valiendo pingüino. Y es como ven que me escapé de la alberca hace rato. Me marcó mi hermana por FaceTime. Jorge estaba platicando con ella de un caballo, vio. Mientras vi la hora y dije. Tengo una hora antes de que se despierte mi niña, eso fui a cambiarme. Yo pensé que había sido al baño, literal. Y me metí a la alberca. Dije, mientras, yo ni cuenta se debe. Y luego me bañé y le di de comer y ¿sabes? Todo bien. ¿Y qué andas? Hijo, ¿por qué se metió? También está loco. En puro calzones. Pues yo no agarré ventaja como tú. Yo dije, vámonos así, arrímpelo. Y ahí mientras estaba viendo a la niña, dije, con que no haga esto con sus pies, andamos bien. Como que se está despertando. Ya nos vamos a ir a dormir. Y mañana, a ver, ¿qué nos trae la ciudad de Palm Springs? Yeah. Vamos a ver. Good morning, friends. Ya despertamos, amanecimos aquí en Palm Springs. Y quería enseñarles afuera, donde me escapé anoche. Hey. A ver cómo amaneció el día. So pretty. Yay, anoche no podíamos enseñarles porque llegamos ya de noche. Pero se me hace tan tranquilo, tan bonito. Mira nomás las montañas allá. Are you kidding me? This is beautiful, you guys. I love it. And I had to pay extra so that they could have the pool heated all weekend. So... Les pedí que me tuvieran la alberca calientita todo el fin. Nomás pagué un poquito extra. Muchito extra, pero no pasa nada. Vamos a ver cómo está mi honey, you guys. Me encanta que tiene el baño aquí. Así que por eso me escapé anoche. Me salí por aquí. Jorge me vio que me metí a la alberca. Y vamos a quedarnos aquí, pero nos quedamos acá por la cama. Estaba más a gusto acá. Excuse me, sir. Excuse me. Ya se volvió a dormir la niña. Los dos, los niños. Good morning, honey bunch. Vamos a dormir la niña. Vamos a dormir. Ay, mamacita. Honey, diles cuánto que durmió toda la noche mi comadre. Toda la noche. Despertó hasta las 6:30. Ya. Yeah. O sea, eso nunca pasa. Está aprovechando las vacaciones. Ojalá que así duerma hoy también y mañana también. Y ya de ahí quedas. Miren, cómo sufres, amiga. Cómo sufres. No, pues yo me voy a alistar, me voy a maquillar, me voy a peinar. Es temprano, son las 7 y algo. Pero como yo vivo mi vida de 2 horas y media, cuando come, me voy a alistar y maquillar para poder ya además darle de comer y ir a comer nosotros. Entonces, aquí andamos, you guys. Esperamos que les haya gustado este video. Vamos a explorar Palm Springs. Vamos a hacer todo este film. Like. ¿Dónde? No se les olvide ponerle like. Suscribirse. Y prender la notificación. Así síguele en lo que está. Ok, you guys. Nos vemos en el próximo video. Bye. Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos en Perro Anoche.